Gracias, Ale. Vamos ahora con Diego López y la acción deportiva. Feliz noche, qué gusto que se informe en Teleprensa Deportes. Arrancamos haciendo una radiografía por la jornada 2 de la Liga Mayor de Fútbol. Se completó la jornada 2 de la Liga Mayor de Fútbol y hacemos una radiografía de lo que nos dejó. Se marcaron 11 goles en los 5 partidos, se sancionaron 3 penales en diferentes juegos. El gran ganador de la fecha fue Club Deportivo Águila, quien se llevó el clásico 220 de visita en la Cueva del Tigre. Martí y Pasaquina no lograron sumar en la lucha por el no descenso. Metapán sigue su paso firme y es el único que hasta ahora lleva puntaje perfecto. En la tabla acumulada, que es la que importa para el descenso, vemos los últimos lugares. Pasaquina solo tiene 15 puntos, Marte tiene 17, Dragón 25 y Alianza 25. Complicado para los equipos sotaneros que pelean el descenso. En el fútbol internacional, el último gran 10 le dijo adiós al fútbol profesional. Uno de los más grandes futbolistas de la historia le dijo adiós a la pelota. Juan Román Riquelme, a los 36 años, puso punto final a su brillante carrera, que siempre lo vio acariciando a la número 5 de cerquita, cuidándolo como pocos lo hacen ya. El último gran 10, que nació en Argentinos Junior, tocó la gloria con Boca, pasó por el Barcelona de Van Gaal, por el Villarreal y acabó su carrera en el Bicho, al cual hizo ascender a primera. En una entrevista con una cadena internacional, Riquelme fue claro. He tomado una decisión de no jugar más al fútbol. En sí, he sido claro, creo que hace 20, 30 días, después de conseguir ascender con Argentino, que era el objetivo que tenía. Román se despide como uno de los más ganadores del fútbol argentino. Consiguió 3 Libertadores con Boca, una Intercontinental, 5 torneos locales y fue internacional con selección en varias ocasiones. Seguramente el fútbol le extrañará, pero más lo hará la número 5, sí, la pelota. Sin duda, los seguidores del buen fútbol lo vamos a echar de menos. Pero en el fin de semana también hubo actividad en el deporte nacional. En el deporte nacional finalizó el 23º Campeonato Centroamericano de Tenis de Mesa, U15-U18, en el Palacio de los Deportes. Y nuestro país conquistó 3 preseas doradas, 5 de plata y 8 de bronce. El equipo campeón fue México, que se llevó 10 medallas de oro. En este campeonato se logró un récord de participación y una gran organización. Se disputó el primer ranking de voleibol nacional de playa 2015, en el cual participaron 11 parejas femeninas y 8 masculinas, quienes buscaron sus mejores resultados para sacar a las mejores representaciones nacionales. Algunos de los resultados son: femenino, primer lugar Ivonne Soler y Laura Molina. En el masculino, el primer lugar se lo llevó Carlos Talavera y David Vargas. Bueno, ahí está el voleibol de playa. Veo que muchos compañeros lo quieren practicar acá en el estudio. Claro, pero creo que no aguantaría en un set. Yo creo. Nada más para terminar, mañana se sortean los grupos del premundial de fútbol playa que se disputará en nuestro país. Bueno, gracias, Diego. A ustedes. Gracias, Diego. Así finalizamos. Viene 8 en punto. A continuación, con Sergio Méndez. Buenas noches.